Buenos días con todos. En breve estaremos dando inicio. Gracias. Buenos días con todos. Damos inicio a nuestro segundo tema a desarrollar en nuestra primera jornada en nuestro seminario miércoles del exportador 2024. Antes de cederle pase a nuestro especialista, comentarles por favor, invitarlos nuevamente a participar, a estar activos en el chat para poder absolver alguna consulta que puedan tener al finalizar la presentación, ¿sí? No está de más indicarles que si no han completado la encuesta de satisfacción en la primera sesión, pueden realizarlo en esta segunda sesión o si van a participar de la última sesión, lo pueden realizar también en esta tercera sesión. Bien. Bueno, sin más preámbulo, el día en este segundo tema, que va a ser cómo ser parte del programa Ruta Exportadora, a cargo del especialista Dani Gambini, que es, forma parte del Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales de ProPerú. Hola Dani, puedes empezar, te cedo el pase para que puedas iniciar con tu presentación el día de hoy. ¿Qué tal, Stephanie? Buenos días. Gracias por la presentación. Gracias con todos los participantes por disponer este tiempo para aprender un poco más sobre cómo uno se puede capacitar a través de las rutas exportadoras. Y lo que vamos a ver hoy día es los requisitos, los beneficios de participar en la ruta exportadora de PromPerú. Como bien ya lo comentó Stephanie, mi nombre es Dani Gambini. Soy especialista en el Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales. Me encargo de ver toda la parte de requisitos y derivar a las empresas con los especialistas para que puedan participar en la ruta exportadora. Y también lo que es reportería, análisis de datos, dado mi especialización como científico de datos. Ahí tienen mi correo por si tienen alguna consulta adicional, muy aparte de la capacitación de la presentación que vamos a tener en esta mañana, de gambini@promperu.com. xt.p y ruta exportadora arroba promperu.gob.p. Si tienen alguna consulta, igual al final de la presentación vamos a brindar unos minutos para las consultas y señales que tengan. Gracias. Bueno, antes de iniciar sobre la definición directa de qué es la ruta exportadora, comentarles que esta ruta exportadora forma parte de la Subdirección de Desarrollo Exportador. PromPerú cuenta con tres direcciones: la parte de exportaciones. La Dirección de Desarrollo Exportador es donde nosotros laboramos, vemos todo lo que es capacitaciones, asistencia técnica, talleres. Tenemos la Dirección de Promoción, donde es todo lo que son ferias, eventos, ruedas de negocios. Y la Dirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial, que ven toda la parte de estadística, análisis de las partidas arancelarias, oportunidades comerciales, investigación de mercado. Entonces, como ustedes pueden ver, dentro de estas grandes tres subdirecciones se trabaja en conjunto para poder articular todo lo que es la ruta exportadora de PromPerú. Y bueno, la Subdirección de Desarrollo Exportador se encarga de todo lo que son las estrategias y actividades a nivel nacional orientadas a la profesionalización de las empresas exportadoras y al desarrollo de una oferta exportable diferenciada, sostenible, competitiva y, lo que es más importante, rentable. Las acciones se basan en programas de orientación, capacitaciones, que vendrían a ser la parte de seminarios, talleres, ¿no? Y asistencias técnicas, que ya es un poco más directo a la empresa, ¿no? Por así decirlo, ad hoc. Un ejemplo es, por ejemplo, si quieren implementar unas 5S que son previas a una ISO, ¿no? O a un HACCP. Entonces, 5S es una asistencia técnica que lo dicta uno de los departamentos, que en breve voy a comentarles, pero que vendría a ser una asistencia técnica porque es directamente a la empresa, ¿no? O desarrollo de página web, entre otras asistencias que también tenemos, ¿no? Plan de negocio exportador, ¿no?
que es más ad hoc a la empresa y no es tan transversal en temas de capacitaciones, ¿no? No como, por ejemplo, un taller de negociaciones, que es más transversal, ¿no? Para todos los que participan. Entonces, ¿qué busca? Busca promover la educación de oferta exportable, atributos y elementos diferenciados para el cumplimiento de los estándares internacionales y facilitación de las exportaciones. Dentro de esta subdirección, contamos con departamentos. Por ejemplo, aparte de la ruta exportadora, que viene a ser un programa muy transversal a los departamentos y a la subdirección, también contamos con estos departamentos. Por si ustedes tienen alguna consulta o duda, ustedes me escriben y dicen: ¿sabes qué, Dani? Tengo consultas con respecto a certificaciones. Dani, tengo consultas con respecto a logística o con certificaciones. Entonces, yo derivo, una de mis actividades es derivarlos con el especialista a cargo, ¿no? El primer departamento que forma parte de la subdirección es Asesoría Empresarial y Capacitaciones, que justamente Stephanie forma parte de este equipo y ve principalmente lo que es atención al exportador, centro de información, miércoles del exportador, orientaciones de eventos, divulgación de oportunidades, seminarios a nivel internacional, ¿no? Se encargan de dar programas, capacitaciones, tanto empresas regulares, esporádicas, exportadoras, no exportadoras, a de repente a emprendedores, a personas que no tienen un RUC, ¿no? Jurídico, o sea, que comienza con dos, o natural con negocio, también les brindan atención, ¿no? A través de sus canales, distintos canales de internet, y también a través del local que se encuentra en Basadre. Dentro de los programas, creo que más emblemáticos que contiene asesoría empresarial es el tema de e-commerce, ¿no? Toda la forma de ventas a través de este nuevo canal, que es básicamente online, para poder hacer ventas de sus productos a través de Amazon o otros tipos de empresas terceras que les encargan apoyar, ¿no? Entonces, identificación de exportadores que no son parte de la cartera de ProPerú, identificación de nueva oferta de portal de potencial exportador, eso es todo lo que ellos ven. Aparte, también hay otras capacitaciones y asistencias técnicas dentro de la misma departamento. Luego viene el departamento donde nosotros, mi persona se encuentra laborando, que es programas y proyectos multisectoriales. Sus principales programas o capacitaciones, emblemas que son MIPYMES al mundo, clínica exportadora, que vendría a ser un pequeño empaquetado de las principales capacitaciones que nosotros tenemos en temas de negociación, el tema de digitalización, el tema de oportunidades digitales en el metaverso, blockchain, NFTs, el tema de análisis de datos, analítica de datos a través de herramientas como Power BI. Un poco de inteligencia comercial, entre otros datos que se ve dentro de clínicas exportadoras o MIPYMES al mundo. La ruta exportadora, que justamente es lo que venimos hoy día a explicarles, también forma parte de los programas y proyectos multisectoriales. Consorcio de exportación, que también lo ve el especialista Ricardo Dueñas, que se encarga de hacer asociaciones entre varias empresas de diferentes rubros o mismo rubro para atender mercados más gigantes. Preparación de eventos comerciales, taller de negociación internacional, adaptación de presentación de productos al extranjero, entre otros, ¿no? Bueno, también tenemos otros proyectos como Ruta Productiva Exportadora, que lo estamos viendo con el equipo de Micetur, ¿no? También tenemos proyectos con cooperaciones internacionales, como la Embajada de Estados Unidos para lo que es artículos de decoración, con el TFO para ver lo que son productos agrícolas en Canadá, entre otros, ¿no? Y las herramientas que nosotros tenemos es el TED del exportador y mapa de competitividad. Es importante mencionar que toda empresa que quiera participar en la ruta exportadora tiene que elaborar su TED del exportador. ¿Dónde y cómo? En la presentación, en breve, les voy a comentar. Y bueno, atendemos a todo tipo de empresas, ¿no? Empresas exportadoras, esporádicas, interesadas en exportar. Pero si no atendemos, a diferencia de servicio al exportador, que sí atiende a personas naturales, o mejor dicho, personas que no tienen un RUC, nosotros sí, efectivamente, no atendemos a emprendedores, solamente atendemos a empresas que tienen un RUC jurídico o natural con negocio, ¿no? Entonces también forma parte de los requisitos para participar de la ruta exportadora. Comercio sostenible es otro de los departamentos de la Subdirección de Desarrollo Exportador, cuyos programas principales son buenas prácticas de ecoeficiencia, economía circular, buenas prácticas de comercio justo, el programa Ella Exporta y programa Biocomercio. Como ustedes saben, ya los grandes compradores están siempre enfocados en las nuevas tendencias y sobre todo el tema de comercio justo y comercio sostenible. Entonces, también es importante
todos los seminarios, capacitaciones que brindan y los talleres y asistencia técnica que brinda el Departamento de Comercio Sostenible para que las empresas tengan la oferta adecuada al mercado adecuado, ¿no? Y muchas empresas demandan que el producto sea sostenible, o sea, una prenda de vestir, especialmente en nuestros últimos años. Bien saben que las prendas de vestir son uno de los principales contaminantes del mundo porque son difíciles de degradar. Entonces, lo que se busca es a través del low fashion, que es moda, pero más lenta. Entonces, vender productos de alta calidad, algodón o alpaca, que puedan durarte mucho más tiempo y no tengas que estar haciendo compras masivas de muchos tipos de prendas, ¿no? Entonces, parte de esas grandes tendencias están dentro de los talleres y capacitaciones del comercio sostenible. También el tema de inclusión femenina, el tema de género, el tema de que las mujeres también tengan una posición importante en las empresas. Entonces, a través de los programas de Exporto también se logra eso, ¿no? Entre otros programas que cuentan sostenibilidad, ¿no? Lo que ellos buscan es implementar temas de certificados, ¿no? Por ejemplo, el tema de certificaciones orgánicas, tanto para productos alimenticios como los de prendas de vestir, que la que más reconocida es la certificación GOTS, ¿no? Y entre, bueno, esas dos principales, ¿no? Orgánica para productos agrícolas y GOTS para productos para vestimenta, ¿no? Las herramientas que ellos cuentan tienen la calculadora de huella ambiental de café, calculadora de huella ambiental para cacao y banano y medición de huella de carbono, ¿no? Y igual que nosotros, atienden a empresas exportadoras, no exportadoras, potenciales exportadoras y esporádicas, ¿no? Por favor, las consultas los dejamos para la última parte. Igual apúntenla, vamos a atenderlas sin ningún problema. El tercer departamento, no, ya vendría es el cuarto departamento, facilitación de las exportaciones, que ve toda la parte de logística y financiera, ¿no? Sus servicios están dentro de lo que es fortalecimiento y capacitación logística y financiera, como ya lo mencioné, articulación de operadores logísticos, banca, fondos de inversión, información estratégica de servicios logísticos y financieros y logistics. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes quieren cotizar con un proveedor, un operador logístico, de cuánto te cuesta llevar tu producto a través de un container, dos containers desde tu empresa hasta aduanas, entonces hasta puerto, facilitación tiene herramientas y tiene también capacitaciones y talleres que te brindan toda esa información, ¿no? El tema de cubicaje, el tema de logístico, de transporte, el tema también de los costos para poder, de repente, tú quieres exportar CIF, ¿no? Digamos que quieres llevar tu producto hasta destino, con los riesgos, obviamente, que tienen que evaluarse en el camino, los seguros, etcétera. También están los datos para que tú puedas tener esa información, ¿no? Tanto naviero como aéreo, ¿no? Complementario a eso, el tema logístico que ve facilitación, también ve la parte financiera. Cartas fianzas, por ejemplo, que es muy importante al inicio de toda negociación. Como empresas que de repente algunos de ustedes van a exportar más adelante, ustedes no tienen la seguridad o la veracidad o la credibilidad al 100% de que su comprador le va a pagar contra entrega el 50% restante, ¿no? Porque normalmente el tipo de negociación varía, ¿no? Algunos hacen 50-50, ¿no? Que, por ejemplo, ok, dame 50% para trabajar lo que tú me estás pidiendo y el otro 50% cuando llegue a puerto destino tú me transfieres, ¿no? ¿Cuál es la seguridad que tú tienes de que cuando llegue tu producto a puerto destino la persona te transfiera? Entonces, a través de una carta fianza y otros medios ya más bancarizados, tú puedes tener avales que te ayuden a que igual se haga el cobro y te puedan pagar, ¿no? Entonces, también se cuenta con un especialista, Juan Carlos Garay, en este caso, que se encarga de ver toda esa parte de las certificaciones, la parte de documentos y garantías para que podamos tener una primera exportación más tranquila, ¿no? Y obviamente, eso tiene un costo, pero al principio lo que se recomienda, ¿no? Es que lo utilicen y ya luego, cuando ya haya más confianza con tu cliente, ya puedes decir que no utilizar ese tipo de medios. Es como todo negocio, ¿no? Al principio, de repente, usted tiene su negocio local, entonces, al principio, obviamente, siempre las garantías del caso, pero luego, cuando ya hay confianza, normal, pues, no, a 20, 30 días ya me pagas. Bueno, las herramientas, ellos tienen bastantes herramientas digitales. Ustedes lo pueden encontrar en la página de exportemos.p, pero también lo pueden googlear, ¿no? Rutas marítimas de PromPerú, rutas aéreas de PromPerú. Ahí pueden ver, inclusive, dinámicamente por dónde van a pasar, por qué puertos van a pasar sus productos, ¿no?
costos logísticos, directorio logístico, por si ustedes no tienen los contactos o no consiguen los operadores logísticos correctos, también se cuenta con una plataforma de directorio logístico, perfiles logísticos especializados, simulador financiero, ¿no? Para ver los costos, por ejemplo, si tienes que trabajar con algún banco en específico para una carta fianza, diagnóstico financiero, guías financieras, infografías de medios de pagos, infografías de garantías para financiamiento. Igual que nosotros trabajamos con empresas exportadoras, no exportadoras, exportáticas, interesadas en exportar, pero no trabajan con emprendedores. Y por último, y no menos importante, el departamento de gestión de la calidad. Hemos visto anteriormente lo que es certificados, capacitaciones, preparaciones para eventos promocionales, ¿no? Adaptación de los productos. Hemos visto también lo que es logística. Ahora nos toca ver lo que son las reglas, las normas que te exige el mercado internacional para llevar tu producto. ¿Quién te puede ayudar en ese caso? El área de gestión de calidad. No, el área de gestión de calidad tiene los programas de apoyo para la implementación y certificado de gestión de calidad, programa de calidad, apoyo de normalización, programa de acceso al mercado, también tiene las 5S, formación de catadores de café y cacao, ¿no? El programa de acceso al mercado básicamente son los certificados, los requisitos no necesariamente, por así decirlo, económicos, sino más los requisitos que te deriva el mercado, ¿no? Porque hay dos tipos, ¿no? de requisitos. Uno, el tema es las barreras arancelarias, y otras son las barreras legales o de certificaciones que te piden el mercado. Entonces, eso lo ve el área de calidad, ¿no? Los requisitos de acceso al mercado, que son súper importantes, ¿no? Si tú tienes un producto de quinoa, por ejemplo, cuánto de saponina tiene que tener máximo de tolerancia para tales mercados, Europa, Estados Unidos, ¿no? Etcétera. O el tema de plaguicidas, ¿no? También. O si es una prenda de vestir, cuánto de químico tendría máximo tolerancia de aluminio, tiene que tener los botones, los navíos, ¿no? En ese caso, el área de gestión de calidad se encarga de toda esa parte, ¿no? Y en las herramientas también tiene similar etiquetado textil y calzado, que también es importante el tema de etiquetado para prendas y también el tema de etiquetado para productos, ¿no? Que va a variar según el país y según las características que demanden. Y también el idioma que tienen que tener puesto, ¿no? Por ejemplo, en Canadá, usualmente se exige tener un etiquetado no solamente en inglés, sino también en francés. Entonces, ellos también están atentos de ello, ¿no? De eso. Simulador de etiquetas de alimentos y fichas técnicas de comercio, publicaciones especializadas por el mercado, y también tienen una plataforma que se llama RAN, requisitos de esos mercados, y otro que es el SM, que es lo que son plaguicidas, ¿no? Igual, eso lo pueden encontrar por internet, está totalmente libre y disponible para ustedes, ¿no? Ponen herramientas o ponen, por ejemplo, RAM, R-A-M o R-A-M, PROM Perú, y lo van a encontrar fácilmente. Igual, el perfil de atención que ellos tienen o su target para atender son las empresas esporádicas, las empresas exportadoras, las empresas no exportadoras, pero con potencial exportador. Entonces, estos 5 departamentos generan, apoyan a todas las empresas interesadas en exportar. Y bueno, si tienen alguna duda con ellas o tienen alguna pregunta puntual para ellas, no duden en escribirme y yo las derivo con estas. Pero también estos departamentos forman parte de la ruta exportadora de PROM Perú. Con sus capacitaciones y asistencia técnica, se busca que todas ellas formen parte y puedan capacitar paso a paso en según el labón que se encuentren, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes ningún conocimiento en tema de exportación, obviamente lo primero que deberías llevarte es un plan de negocio exportador con nosotros, el Departamento de Programas y Proyectos, para que tú identifiques tu mercado, ¿no? Para que tú veas el potencial del mercado y si es costo, beneficio y rentable, ¿no? Y luego ya vienen los demás departamentos, ¿no? El tema de logística, ¿no? El tema de requisitos de esos mercados y entre otros, ¿no? Sigamos. Entonces, ahora sí, una vez que ya ustedes conocen la subdirección de exportador y conocen el marco conceptual o marco teórico de donde está suscrita la ruta exportadora y los departamentos que apoyamos y saben ya lo que está haciendo, entramos a la definición de la ruta exportadora. ¿Y qué es la ruta exportadora? Tiene por objetivo fortalecer la capacidad exportadora de las empresas, potenciales exportadoras y empresas exportadoras, dotándoles de capacidades de gestión empresarial, herramientas y elementos de diferenciación para su incursión, desarrollo y consolidación en su proceso de internacionalización. Entonces, no solamente apoyamos a empresas exportadoras, sino también empresas con potencial exportador, ¿no? La ruta exportadora actualmente ya se está redefiniendo, pero estamos trabajando en estas modalidades, ¿no? Ruta exportadora empresarial, que se encarga de la básica, intermedia y avanzada. Ruta especializada, para aquellos que quieren ir con un producto
específico, ¿no? Por ejemplo, no sé, ruta especializada del pisco, ruta especializada de granos andinos, de productos de alpaca, entonces se está creando rutas especializadas para ellas, ¿no? Porque no se puede ser tan transversal si es que hay tanta variedad de productos, ¿no? Y las necesidades y los requisitos y las certificaciones que necesitas son más amplias. Entonces, por eso es que se han creado rutas especializadas. Y por último, tenemos la modalidad de ruta producto-mercado, que ya es aún no solamente especializada, sino que ya se atañe a un mercado en específico, ¿no? Por ejemplo, café en Canadá, ¿no? O de repente prendas de alpaca en Italia, ¿no? O en Francia. Entonces, ya más especializado, ¿no? Y con eso ya se trabaja no solamente la parte de la oferta, sino también se trabaja una entidad en el extranjero, que en las próximas presentaciones les haré saber. Entonces, las modalidades, como les comenté, son estas tres: ruta empresarial. Esta es la que incluye la ruta básica, intermedia y avanzada, para aquellas personas que no tienen mucho conocimiento en lo que es exportaciones, comienzan por esta modalidad, ¿no? Temas de implementación de las 5S, para que posteriormente luego implementen un HACCP o una ISO, ¿no? Taller de herramientas de facilitaciones, para que ustedes entiendan la parte logística, exportación, exporta fácil asistido, ¿qué más tenemos acá? Formación de exportadores, curso de dirección de comercio sostenible, en comercio exterior, crea tu página web, que también es importante, ¿no? Algunos utilizan redes, que no está mal, está bien. Inclusive, tenemos casos de empresas exportadoras que han conseguido sus clientes a través de redes, Instagram, TikTok, ¿no? Que también son importantes redes de venta. Pero también la seriedad de la empresa también se ve a través de su página web. Entonces, por eso nosotros también confiamos y creemos que también es importante ello, ¿no? Luego vienen las portadas que están en proceso a través de la ruta intermedia, que ya es un mapa de competitividad, programas de calidad, acceso a mercado, ya un poco más de avanzada logística y precios internacionales en estos programas, y comunicación eficaz, taller de negociación, o sea, de empresas que de repente ya tienen más conocimiento y van a participar en un futuro una rueda de negocios o un evento promocional, ya se les capacita ahí, ¿no? Y por último, ahí en la parte de ruta empresarial tenemos lo que es ruta avanzada, que ya es un poquito de la adaptación del producto al mercado, ¿no? Una cosa es atender a nivel local, acá en el Perú, con su presentación que actualmente ustedes tienen, sea de prenda de vestir o agro, pero otra cosa es atender al mercado extranjero. Los colores, qué quieres vender con tu producto, ¿no? El tema del etiquetado, la presentación y embalaje totalmente adaptado al mercado que tú quieres, ¿no? Al final, la demanda pone sus preferencias y tú tienes que guiarte de eso, ¿no? Entonces, tenemos los programas de envases y embalajes, programas de diseño industrial y exportador, programas de coaching exportador, programas de asociatividad, marketing internacional y negociaciones, misiones tecnológicas, desarrollo de marcas y ruedas financieras, ¿no? Y esa parte de desarrollo de marcas trabajamos en conjunto con Indecopy, ¿no? No lo desarrollamos directamente nosotros, sino que lo trabajamos en conjunto con Indecopy para que ellos también nos asesoren y los asesoren a ustedes en el tema de cómo implementar su marca aquí en el país y luego cómo se implementa a nivel internacional. Ok, la segunda modalidad es la ruta especializada. Ya habíamos pasado a la ruta empresarial, que es la básica, intermedia y avanzada, y luego viene la especializada, que ya es por sector y por producto, ¿no? Acá tenemos los sectores principales: agro, pesca, manufactura, vestimenta y sector de servicios. Y dentro de estos sectores hay las rutas especializadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos ruta especializada para el café especial. Básicamente, las capacitaciones y asistencia técnica se dedican al café, ¿no? Por ejemplo, no sé, curso de cataciones para especialistas, ¿no? Para probar el nivel de café, la taza del café, presentación para el tema de la envoltura del café, entre otros. Entonces, dirigido netamente al café. Igual para la ruta cacao, para la ruta de frescos, ¿no? De productos frescos, alimentarios, ¿no? Para el sector de pesca, tenemos la ruta exportadora trucha. Tenemos la parte de consorcio de exportación también del sector pesca. En el sector manufactura también tenemos rutas especializadas para la industria del alimento, maderas y manufacturas. Ingredientes naturales también tenemos para los que son, por ejemplo, aromas o aceites esenciales. Entonces también tenemos una ruta especializada para ellos.
También tenemos para el sector vestimenta lo que es ruta exportadora de alpaca, ¿no? Prendas de algodón, Home Deco, que también ha sido muy apoyado en estos últimos años, y tenemos también una alianza con la Embajada de Estados Unidos, fortalecimientos de marcas con la asociación que tenemos con Indecopi, implementación comercial, ¿no? Y por último, el sector de servicios, que hace un par de años también ya se está comenzando a desarrollar e implementar. Como ustedes bien saben, el Perú no solamente exporta productos físicos, sino también ahora está exportando lo que son servicios. Por ejemplo, franquicias, ¿no? No sé si alguno de ustedes han comido en La Lucha. Por ejemplo, La Lucha, la sanguchería La Lucha, muy conocida, ya está abriendo franquicias en otras partes del mundo, ¿no? Ahorita en América del Sur, ¿no? Está en Brasil y en Colombia, y a través de ruta especializada de servicios, se hace un trabajo en conjunto con los sectoristas de servicios, con promoción comercial de servicios, y se apoya para que esta empresa pueda tener, desarrollar lo que son sus franquicias, ¿no? Pero no son los únicos temas en servicios, también el tema de software, el tema de diseño, ¿no? Para las empresas que cuentan con diseño, con software, el tema de herramientas de análisis, entre otros. ¿Qué más tenemos en parte de servicios? La parte editorial también forma parte de servicios. Entonces, hay una ruta especializada que las apoya para que puedan ingresar a los mercados. Para el sector servicios, principalmente se ha visto que se atiende América del Sur, ¿no? Como potenciales mercados, ¿no? Colombia, Ecuador, Brasil, ¿no? Chile, Argentina, a quienes podemos brindar servicios. Seguimos. Y por último, tenemos la modalidad de ruta producto-mercado, ¿no? Ya es no solamente especializado en productos, sino también dirigido a un mercado en específico. La experiencia, por así decirlo, más enriquecedora para mí fue la de participar la ruta producto-mercado para Canadá con quien se trabajó en conjunto con el TFO Canadá. Ustedes pueden también entrar a internet y pueden googlear y poner TFO Canadá. Es una institución que se encarga de apoyar las importaciones a su país. O sea, así como existe un PROM Perú que se encarga de apoyar las exportaciones, en Canadá existe todo lo contrario, ¿no? Ironías de la vida. Existe todo lo contrario, donde uno puede recibir apoyo de esta institución para que te apoyen cómo tú puedes llevar tus productos a este mercado, ¿no? Entonces ellos promueven la importación. ¿Y por qué? Porque justamente ustedes, como bien saben, el tiempo y el clima en Canadá son muy complejos y son muy difíciles de manejar el tema de siembra y cosecha de productos agrícolas. Entonces demandan bastante lo que es el café, el cacao, el orégano, el jengibre, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales productos. Entonces, hace un par de años se trabajó una ruta especial, una ruta producto-mercado con ellos. Se llevaron a 10 empresas peruanas para que puedan participar en una feria allá en Toronto, Canadá, y puedan ellos promocionar sus productos, ¿no? Hubo toda una convocatoria a nivel nacional en las regiones de Cusco, San Martín, Junín y Arequipa. Y hubo toda una convocatoria, se hizo los filtros, participaron como 110 empresas, de ellas ganaron como 4 y esas 4 se fueron a Canadá, ¿no? Y todo pagado, ¿no? Y tuvieron la oportunidad de participar en una feria y contactar con posibles potenciales compradores, ¿no? Entonces, a través de esta ruta de producto mercado, se capacita a la empresa netamente para el mercado con los productos específicos, las necesidades específicas, los requerimientos específicos, pero se trabaja en alianza con otra institución, ¿no? En este caso con TFO Canadá. También hay experiencias con la ruta europea, mercado alemán, la ruta de Estados Unidos para el sector olivícola, y también en Estados Unidos tenemos hace poco el acuerdo con la Embajada de Estados Unidos para lo que es Home Deco, lo que es artículos de decoración, ¿no? Se ha recibido bastante apoyo de parte también de la Embajada de Estados Unidos para que las empresas de artículos de decoración puedan desarrollar su página web, desarrollar sus marcas y puedan también vender a este mercado, ¿no? Y por último, estamos desarrollando lo que es la ruta LATAM o mercado latinoamericano. En alianza con la Alianza del Pacífico, ¿no? Que justamente promueve todo esto. Ok, entonces ya conocemos lo que es la ruta exportadora, ya saben qué capacitaciones y asistencias técnicas tienen, cómo está dividida la ruta exportadora actualmente, ¿no? En empresarial, especializada, ruta producto-mercado. Pasemos a lo que es importante para que ustedes puedan participar si están interesados en lo que son los requisitos para poder formar parte de la ruta exportadora de PROM Perú. Entonces, el primer requisito para formar parte de la ruta exportadora de PROM Perú es ser una empresa formalmente establecida en el mercado con rubro activo, ¿no?
Como ya lo había comentado al inicio, a diferencia del Departamento de Servicio al Exportador, que sí tiene dentro de sus lineamientos para apoyar, atender a las empresas emprendedoras o personas emprendedoras, pero que no cuentan con un RUC, entonces nosotros sí pedimos, ¿no?, que la empresa cuente con un RUC activo, ¿no?, natural con negocio o jurídica, ¿no?, en su caso, ¿no?, dependiendo del tipo, ¿no? Segundo, tiempo de permanencia de la empresa en el mercado desde su fundación, mínima de un año. Entonces, es importante que la empresa tenga ya un año de experiencia en el mercado, un año ya de haber sido fundada y estar en funcionamiento, ¿no? No solamente que el RUC esté activo, sino que también la empresa tenga un año de funcionamiento. Y ustedes seguramente preguntarán, ay, Dani, ¿por qué exigen eso, no? Lo que pasa es que necesitamos contar con empresas que ya tengan funcionamiento y que nosotros no tengamos que apoyarlas antes de, ¿no?, sino ya una vez que ya están funcionando, ya conocen el mercado local, ya saben cómo es el tema de la comercialización, ya saben cómo estoquearse, etcétera, 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 o sea, toda la parte productiva dentro, y entonces ya lo sepan manejar correctamente. Entonces, para dar este gran salto a la exportación, se necesita que la empresa ya tenga un funcionamiento mínimo de un año, ¿no?, que creemos que es lo mínimo para que la empresa ya tenga la experiencia básica y necesaria y no retroceder, ¿no? Si no, ya tendrían que ir con otra institución, ¿no?, como produce con su proyecto Mi Empresa, por ejemplo. Entonces, podríamos participar ahí, ¿no? Pero si ya ustedes están constituidos más de un año, entonces no hay ningún problema y ustedes pueden participar en la ruta exportadora, ya que es el siguiente paso, ¿no? El tema ya de adaptación de producto, plan de negocio exportador, el tema de evaluar si es rentable o no es rentable, ¿no? Listo. Tercer punto. ¿Cuál es el tercer requisito para participar en la ruta exportadora? Es no presentar deudas con PromPerú, ¿no? Es el tercer requisito. Algunas empresas tienen deudas con PromPerú porque de repente no han pagado la participación de una feria, pero son dos o tres empresas muy contaditas, ¿no? Pero no creo que ustedes tengan esa dificultad, pero igual se los comento para que lo tengan presente. Cuarto requisito, ustedes deben entrar a la plataforma rutex.promperu.gob.p, donde ustedes pueden inscribirse como empresa. Tienen dos opciones, como empresa o como emprendedor. Si no tienen RUC, como emprendedor, igual ustedes van a tener ahí un registro de sus actividades y las capacitaciones que puedan participar. Pero para participar en la ruta exportadora tienen que registrarse como empresa. Obviamente tienen que contar con un RUC, ¿no? Ustedes completan los datos que les piden como RUC, razón social, ¿no?, ventas locales y algunos datos más adicionales que les piden como su correo, celular, en qué lugar están ubicados, dirección. Obviamente toda esa información es privada y se va a guardar solamente para el tema de la ruta exportadora, no se comparte con nadie, eso es importante recalcar. Y según eso se evalúa, ¿no?, y también dentro de esta plataforma se realiza el test del exportador. Parte del flujo es realizar el test del exportador y una vez de ahí se evalúa, ustedes me escriben un correo diciéndome, Dani, es que ya me inscribí en el Rutex, en la plataforma Rutex, ya realicé mi test del exportador, quisiera reunirme con un especialista para que evalúe mi participación en la ruta exportadora. Entonces yo les derivo a un especialista para que los puedan atender, ¿no? Entonces el cuarto punto es llenar el formulario de la ruta exportadora a través de la plataforma rutex.promperu.gob.p. Quinto requisito para poder participar es que la empresa haya exportado o cuente con oferta exportable potencial, ¿no? Aprobada por el especialista del sector de PromPerú, por eso la reunión previa que se tiene que realizar. Previa presentación de la última duda, si no exporta debe demostrar ventas en mercado local por un valor no menor de 150 mil soles al año con una presentación de la declaración jurada. Ok, este monto, por ejemplo, si eres una empresa que exporta y estás entrando a ruta exportadora porque quieres diversificar mercados, el valor, de repente tienes otra oferta de producto para otro tipo de mercado, entonces no hay ningún problema, cumple perfectamente con este requisito. Pero por ahora, si no eres una empresa que exporta, dentro de los requisitos es que puedas tener ventas mayores en promedio, o más o menos 150 mil soles anuales, que más o menos es una venta de 13 mil soles mensuales, ¿no?, en ventas de productos. Ahora, si es que no tienes eso, no te desanimes, porque igual se evalúa, ¿no?, la empresa si ha tenido, por ejemplo, no sé, pues ventas regulares en los últimos meses o en este año, en el último año, y esto ya manejable, ¿no? No necesariamente es tan exigible ese monto de 150 mil, pero sí que la empresa tenga ventas, ¿no? Eso sí es importante.
Lo otro es que pruebe, Dani, sabes que yo tengo un envío de muestra, ¿no? He tenido la oportunidad de un cliente en el extranjero que era mi producto, pero solamente tengo un envío de muestra, ¿no? No tengo más ventas que eso. Entonces, si está facturado y tienes las pruebas del envío de muestra, también se cuenta con exportación. ¿Por qué? Porque ya tú estás un paso más de poder realizar una exportación, ya que has enviado una muestra a un potencial comprador. Entonces, eso también se considera dentro, ¿no? Dentro de. Entonces, eso vendrían a ser los cinco requisitos para participar en la ruta exportadora de Prom Perú. No son nada complejos, son muy sencillos y espero que ustedes puedan participar y completarlos, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, una vez que ya conocen qué es la ruta exportadora, cuáles son los requisitos, ustedes quisieran saber, Dani, ¿cuál es el impacto de la ruta exportadora? ¿Cómo la ruta exportadora realmente me va a ayudar a mí o cómo le está ayudando a las empresas? Entonces, vamos a ver ahora lo que es el desempeño de la ruta exportadora en estos últimos años y van a ver que realmente tenemos números que nos respaldan. Bueno, primero comentarles que por medio de la ruta exportadora desde 2016 hasta la fecha, se incrementó en 543% el número de empresas capacitadas. Entonces, se ha multiplicado casi por 5 la cantidad de empresas atendidas. Esto es porque la ruta exportadora realmente sí apoya a las empresas en temas de exportación, sí las atiende en temas de exportación. Entonces tenemos una demanda considerable, ¿no? Ahora, nosotros no hemos atendido desde 2016, tenemos desde el 2012. Comenzamos con 700 empresas atendidas desde 2012. Imagínense que ahorita contamos con más de 20.000 aproximadamente en todos estos últimos años atendidas, ¿no? Se incrementó en un 266% la participación de empresas exportadoras de 2016, obviamente. Se incrementó en 65% el destino de nuevos mercados, ¿no? Entonces, si teníamos 100, aumentamos a 165 mercados aproximadamente, ¿no? Se incrementó un 700%, 701% las exportaciones. Cada vez nuestras empresas han sido exportando y también más empresas exportadoras están uniendo a la ruta exportadora. Se promocionó más de 3.283 productos, incrementando un 136% nuestra cartera de las empresas que están ofertando más productos, ¿no?, al mercado extranjero. Entre ellos, gracias también a la promoción que se encarga de hacer Prom Perú, ¿no? Por ejemplo, recuerdo bastante el trabajo que se hizo para poder ingresar a China en lo que es la palta. Perdón, disculpen. Les comentaba, uno de los casos más relevantes y los trabajos en conjunto, y gracias también al trabajo de promoción que se viene haciendo en conjunto con Prom Perú y con otras instituciones internacionales, tenemos la parte de esta apertura de mercado chino de lo que son las paltas. Es curioso, pero ellos no sabían consumir la palta, para ellos era un producto nuevo. Como que llega un producto nuevo del mercado extranjero acá y tú no sabes cómo consumirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se come esto? ¿Con todo y cáscara? ¿O cómo se prepara? Entonces, hubo toda una estrategia también de mercado asiático para poder implementar o capacitar a los consumidores sobre este producto, de cómo se consumía, si lo podías usar en ensaladas o en jugos, cómo se pelaba, cómo se cortaba, ¿no? Qué propiedades tenía, porque la palta tiene bastantes propiedades, no tiene muchas vitaminas, entre otras características. Entonces, eso, al igual que la palta, hay más productos, ¿no? Como el aguamanto, que también comenzó a entrar al mercado extranjero, la quinoa, que por un momento también fuimos boom en quinoa antes de Bolivia, y luego Bolivia nos pasó, ¿no? Entonces, gracias también a ese trabajo, a esa oferta y ese trabajo en conjunto de Prom Perú, Mincetur y otras instituciones con las organizaciones extranjeras ha permitido que también más productos de nuestra cartera y de nuestro bello Perú puedan ingresar a nuevos mercados, ¿no? Y es por eso que vemos también las cifras de incremento, ¿no? Desde 2016 hasta el 2023 se ha reconocido más de 110 empresas exportadoras y 3 consorcios por su trayecto en la ruta exportadora, que eso también ya al final les voy a comentar, que hay una ceremonia de clausura. A las empresas que participan en la ruta exportadora se les invita a que puedan estar presentes. Cada año a año tenemos un evento de clausura donde hay un tema de networking, festejo, celebración y premiación a las empresas que han desarrollado y han crecido con nosotros, ¿no?
Bueno, acá en la derecha pueden ver un pequeño resumen de las rutas exportadoras, ya más o menos por departamentos, ¿no? Langostino en Sevento, Umbes y Piura, trucha en Junín, Huacho, Huancavelica, Puno y Cusco, ruta exportadora hidrobiológicos en Piura, Arequipa y Tacna, ¿no? Lo que son cafés, claro, obviamente no hay en todo el Perú, ¿no? Hay en Cajamarca, en San Martín, Junín, Puno, Amazonía, ¿no? Se encarga de capacitar a esas empresas en la ruta exportadora, también en Junín, Ayacucho, Cusco, granos andinos en Junín, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, frescos, palta, mango, casma, ancas, ¿no? Tenemos también blueberries, ¿no? También en Huaraz, La Libertad, La Muñeca, Arequipa, ruta exportadora de aceite de olivas o productos a base de aceitunas, que eso están al sur, en Tacna. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos también capacitaciones y asistencias técnicas, no solamente en Lima, sino también en todo el Perú. Y gracias a que también contamos con oficinas, 5 o 6 oficinas distribuidas en puntos estratégicos del Perú, ¿no? En Cusco, en Huancayo, en Chiclayo, en Iquitos. Entonces, ahí contamos también con esas oficinas donde también trabajamos articuladamente para poder capacitar y también identificar a las empresas que son de este rubro, ¿no? Y estos productos. Ruta exportadora de confecciones de la alpaca en Arequipa, Junín, Cusco, Lima. Ruta exportadora de confecciones de algodón, Lima y Cachincha. Ruta exportadora Jondeco en Junín, Ayacucho, Cusco y Piura, ¿no? También tenemos la ruta exportadora de maderas para Loreto, Ucayali, Madre de Dios. Proveedores de minería, Lima y Arequipa, equipos industriales en Lima y Junín, ingredientes naturales en Loreto, San Martín, Madre de Dios, donde están los trabajos de aceites esenciales, por ejemplo. Ruta exportadora de servicios, ¿no? Ese es el centro de negocios. Y por último, tenemos lo que es también servicios para lo que es el mercado de México, Colombia y Brasil, que es prácticamente Latinoamérica, ¿no? Entonces, todos ellos también pasan por lo que es la ruta exportadora digital, la ruta de e-commerce, ¿no? Que se encarga el Departamento de Desarrollo Exportador. Entonces, como pueden ver, hemos tenido buenos indicadores, también nos hemos distribuido en más atenciones, más especializadas en productos y también en regiones en distintas partes del país. Bueno, acá tenemos también, bueno, acá es el desempeño desde 2016 a 2022. Tenemos el índice potencial exportador, tenemos la cantidad de empresas que hemos atendido, las empresas exportadoras, el mercado, las exportaciones en millones y los productos, ¿no? Como pueden ver, hemos tenido en casi todo un crecimiento muy grande, ¿no? Con respecto al 2016-2023, pasamos de 2.41 a 1.94 el tema del exportador, ha caído un poquito, es porque hemos también ampliado nuestra cartera de atenciones a empresas con potencial exportador, no tan exportadoras. Pasamos de atender 3.565 empresas hasta el 2016 a atender a más de 22.900 empresas en acumulado. En el 2016 contábamos con 690 empresas atendidas, ahora contamos con 2.522 empresas. Este dato es a noviembre. El tema de las exportaciones ahorita están a noviembre, ¿no? Según SUNAT. El mercado 101 a 167, exportaciones de 2.413 millones a 19.317 millones. Productos de 1.392 a 3.283 productos exportados. Entonces, ahí tenemos la comparativa de 2023 con respecto al 2016. Y también tenemos la comparativa del 2023 con respecto al 2022, ¿no? Entonces, bueno, los datos son a diciembre de 2023, atenciones y exportaciones a noviembre. Entonces, como pueden ver, tenemos datos muy interesantes. Hemos comenzado a atender de una forma realmente exponencial desde 2020. Si se dan cuenta y hacen un pequeño pare al cuadro, pueden ver que el 2016, 2018, 2019 tenemos un crecimiento aritmético, ¿no? Si se pueden dar cuenta, en mil crecemos, pero a partir de 2020 pueden darse cuenta que nos duplicamos, ¿no? De 6.000 a 13.000, ¿no? De 13.000 a 16.000, luego 19.000, 22.000, ¿no? Entonces, este crecimiento exponencial se debe gracias a que PromPerú tuvo una adaptación rápida en el tema de la pandemia. Como ustedes saben, en la pandemia las capacitaciones ya no podían ser presenciales, sino tendrían que haberse cambiado o inclusive se cancelaron algunas capacitaciones que normalmente eran presenciales y se pasaron a virtuales, ¿no? Y nosotros también nos adaptamos. Entonces comenzamos a dar capacitaciones, así como este medio, que ahorita estamos en Webinar Jam,
¿no? Que anteriormente tendríamos que ir a un local en Basadre o un local de miércoles exportador en alguna sede Prom Perú para poder recibir ese taller, pero ahora actualmente estamos ahorita conectados como 120 personas. Y anteriormente era a través de un streaming netamente y participaban también presencialmente. Entonces, gracias a la tecnología y ese tema de las nuevas comunicaciones, trajo también el tema de que se pueda digitalizar más nuestras capacitaciones y asistencias técnicas, ¿no? Luego, al final de esto, les voy a decir qué tan digitalizado está Prom Perú, ¿no? Dirás, Dani, ¿qué tan digitalizado somos? Pues estamos desarrollándonos mucho, mucho más allá, de tal manera que podamos tener una experiencia más real a pesar que estemos en la versión digital, ¿no? Y es por eso que al final les tengo un ejemplo de eso. Entonces, como pueden ver, la pandemia trajo sus cosas negativas, es cierto, ¿no? Un poco la economía contraída a nivel internacional, ¿no? Bueno, y también el tema de las secuelas y las consecuencias, etcétera. El tema médico también, etcétera. Entonces, pero también esto hizo que nosotros podamos ser resilientes y poder adaptarnos y aprovechar también y en digitalizarnos, ¿no? Es por eso que también las atenciones han aumentado de una forma exponencial. Ok, entonces, antes de pasar a la ejemplo que queríamos mostrarles de mi parte, la forma de cómo estamos digitalizando, cómo queremos que ustedes tengan una mejor experiencia y posiblemente las consultas, dudas que ustedes tengan, comentarles sobre el consorcio de exportación que también forma parte de la ruta exportadora. ¿Qué es el consorcio de exportación? Alianza voluntaria y estratégica de empresas con el objetivo de promover y mejorar la comercialización y negociación de sus bienes o servicios en el mercado internacional, potenciando sus fortalezas empresariales y reduciendo los riesgos comerciales en el camino a la internacionalización competitiva. Entonces, son empresas que pueden ser, en su caso, tener productos en común o de repente complementarios, ¿no? Por ejemplo, empresas de maderas, ¿no? Yo me encargo de hacer mis mesas de madera, de repente, otros se encargan de hacer artículos de decoración de madera, y otros se encargan de hacer, de repente, no sé, acabado de madera. Entonces, nos juntamos y vamos en grupo, en conjunto, a atender ferias y a compradores en grupo, en conjunto, ¿no? Entonces, es una asociación, una alianza voluntaria, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Acá tenemos 6 cuadros donde mencionan las ventajas. Adquiere un mayor conocimiento tanto de la demanda como de otras experiencias relacionadas con su actividad. Desarrolla una red de relaciones y oportunidades con agentes económicos, sociales y políticos a nivel nacional e internacional. Comparten los gastos fijos y variables de acceso a los mercados internacionales. Implementan un departamento de exportación como consorcio. Mejoran su conocimiento de temas como inteligencia comercial, promoción, prospectiva, gestión exportadora, logística internacional y financiamiento, mejora su acceso al financiamiento privado y pueden recibir subvenciones a través de organismos públicos nacionales y o regionales. Y por último, implementan un plan de capacitación interinstitucional para su internacionalización en el marco del programa de la Ruta Exportadora de Prom Perú. Entonces, tiene muchas ventajas el poder formar un consorcio. Y es básicamente porque también hay mercados muy grandes que con la oferta pequeña que nosotros tenemos, no podemos atenderlos. Y un caso específico, lo digo como ejemplo, es el cacao. Las empresas de cacao, uno de los países que más exporta cacao, Suiza, nosotros nos comparamos con ellos, ¿no? Venden cantidades enormes. Nosotros vendemos 2-4 contenedores en cada envío. Entonces, hay grandes empresas que nosotros ya conocemos y hemos apoyado, que para poder atender un mercado así como el asiático o el chino, digamos, ¿no? El mercado chino, se necesitaría, no sé, pues 100 contenedores. Entonces, ellos son el mínimo volumen que te van a pedir por si quieren una compra, porque no les conviene menor cantidad. Entonces, en ese caso, asociación, consorcio, ¿no? Ese es un tipo, ¿no? De casos, ¿no? Otro, de repente, porque, no sé, pues, quieres entrar tipo Home Center o Sodimac y ya tienes un comprador y dices, ¿sabes qué? No quiero, no solamente mesas, quiero acabado de madera, quiero artículos de decoración de madera. Creo que tú me ofertes todo. Y tú dices, bueno, yo me encargo solamente de maderas, la parte de mesas. ¿Qué haces? Te asocias con otras personas que son complementarios para poder atender ese mercado. Entonces todas esas ventajas se cuentan gracias a los consorcios de exportación, ¿no? Y aquí un pequeño resumen de los consorcios que ya contamos. Tenemos el de Servicios Perutec, ¿no? Apromaca, el de la consorcio de Maca, del Perú, Industrias Alimentarias para los que son máquinas,
También tenemos uno para Home Deco, consorcio de modas también del Perú, ¿no? Chocolates finos, lo que les comenté en su momento, consorcio de servicios editoriales, sub Amazon para decorativos, manos del arte, ¿no? Ese consorcio de Cusco y Ayacucho, franquicias del Perú, Premium Pisco Perú, ¿qué más tenemos por acá? Consorcio de exportación de maderas, tenemos Biofood Cusco, tenemos consorcio de proveedores de acceso a la minería, consorcio de productos cosméticos, entre otros, ¿no? De banano, del paiche, en Pucallpa, etc. Entonces, estos consorcios se juntan para poder tener una oferta más global, más grande, y poder atender mercados más grandes, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta este programa de consorcio exportador que forma parte de la Ruta Exportadora de Prom Perú. Estas son las etapas del consorcio. Etapa 1, test del exportador, sensibilización, adaptación del modelo de negocio, constitución del consorcio. Obviamente, al consorcio se le pide a cada empresario que forma parte del consorcio algún test de exportación. Sensibilización, porque es importante que entiendan que un consorcio tiene sus características, ¿no? Viene un comprador, ¿no? Que yo me lo llevo todo y tú no te llevas nada, ¿no? Es un acuerdo, ¿no? Entonces, todos por igual, por más que uno produzca más o menos, igual todos venden por igual, ¿no? Adaptación del modelo de negocio, constitución del consorcio, tema legal, ¿no? Etapa 2, plan de estratégico, ruta especializada, protocolos de bioseguridad de acceso al mercado, principales criterios de sostenibilidad. Ven que también la parte de sostenibilidad también entra aquí. Etapa 3, gestor estratégico de consorcio, plan exportador de consorcio, así como el plan de negocio que existe en programa de proyectos. La ruta intermedia también está acá. Promoción digital de consorcio, gestor comercial en destino. Y viene la ruta especializada que forma parte también del consorcio, ¿no? Gestión de consorcios globales, logística exportadora, desarrollo de marca del consorcio, desarrollo de la página web, de la tienda virtual de ventas, comercio electrónico y comunicación efectiva y el elevator pitch, ¿no? Entonces, como pueden ver, tiene también su desarrollo y sus etapas para formar parte. Mi Pymes al Mundo, otro programa también de la Ruta Exportadora, que básicamente es un conglomerado, un resumen de los programas más importantes de la Ruta Exportadora. A través de Mi Pymes al Mundo, Clínica Exportadora también se brinda este tipo de capacitaciones. Bueno, unos datos importantes: del 2016 al 2022 se han atendido 1.496 empresas en esta modalidad de Mi Pymes al Mundo, Clínicas Exportadoras. No principalmente del sector agropecuario o agroexportador, 45%, vestimenta 32%, manufacturas 11%, servicios 7% y pesca 5%. Las principales regiones que hemos atendido: Lima, ¿no? 39%, luego le viene Junín, 11%, Ancash, 5%, 6% Tacna, 5% Ayacucho y 5% Puno, entre las principales regiones que hemos atendido con este programa. 25% de las empresas participantes se convierten en nuevos exportadores en el periodo 2022, ¿no? Entonces, eso es un indicador clave. Entonces, significa que aquellas empresas que participan en este tipo de programas, uno de cada cuatro se convierte, ¿no?, en exportador. Ahora, no al próximo año, de repente, no insofactamente, por así decirlo, pero sí dentro de este periodo, ¿no? El tema de las exportaciones no es algo a corto plazo, yo diría que es algo a mediado, largo plazo. Porque al principio, inclusive, si tienes un comprador, enviar muestras toma tiempo. Que se adapte tu producto al mercado toma tiempo. Entonces, siempre considerando ello, ¿no? Pero este indicador es muy importante. Entre el 2016 al 2022 se han realizado 62 actividades, de las cuales 20 son en Lima y 42 son en regiones, ¿no? Como pueden ver, la ruta exportadora clínica o Mi Pymes al Mundo se ha centrado bastante en atender a las empresas en regiones. Y bueno, casi por último, antes de pasar a la ronda de preguntas y al último ejemplo del tema de digitalización, sobre la clausura de la ruta exportadora, y que espero yo verlos algún momento a todos ustedes ahí. Ok, desde el 2012 hasta la fecha, bueno, antes del 2022, pero el año pasado también hemos tenido la ceremonia de clausura exportadora del 2023, se han premiado a 13, 15 categorías dependiendo la situación del mercado, ¿no? Por ejemplo, como una empresa nueva exportadora, de la ruta exportadora, una empresa que haya diversificado mercados, una empresa que haya exportado por Exporta Fácil o por DHL, ¿no? Etcétera, es una empresa innovadora, una empresa que haya implementado comercio sostenible en su compañía y haya generado mayores réditos. Entonces, todo eso se evalúa a las empresas y se las premia a nivel un evento que es la ceremonia de la clausura exportadora de Prom Perú. No, como pueden ver, también el tema de la pandemia, hemos tenido una versión en Q1
Cusco, y también una versión virtual. Y este año también la hemos tenido en el Swiss Hotel, donde hemos podido también premiar a 13 empresas en diferentes categorías, ¿no? Para participar, principalmente es formar parte de la ruta exportadora, para formar parte solamente como participante en ese día del evento, pero si ustedes más desarrollan, crecen con nosotros y muestran un crecimiento y un potencial, ustedes de repente más adelante podrían ser premiadas también dentro de esta clausura, ¿no? Hay un reconocimiento de parte del presidente, del ministro también de Comercio Exterior, que también forma parte de este evento tan increíble. Se hace bastante networking con esas otras empresas, también vienen los especialistas, los sectoristas, promoción. Entonces, hay bastante trabajo que también se hace dentro de este evento de la clausura de ceremonia Ruta Exportadora del Plan Perú, y que espero en algún momento ustedes también puedan participar y formar parte de ella. Bueno, antes de pasar a la ronda, al ejemplo y la ronda de preguntas, también quería comentarles un poquito sobre nuestras empresas que están atendiendo actualmente y que son exportadoras y que van al mercado de Centroamérica y Sudamérica. ¿Eso es por qué? Porque principalmente nuestras empresas de la ruta exportadora se las recomienda, pero también ellas tienen ese instinto, ¿no? De a quién le vendo. Obviamente le vendes al que está más cerca a ti. En este caso es, por ejemplo, si tú pones tu negocio en tu local, obviamente lo primero que haces es vender a nivel local, en tu distrito, ¿no? Y luego de repente en la misma provincia, Lima, y luego de repente en distintas regiones del país, ¿no? Y lo mismo sucede en el tema de las exportaciones. Nuestras empresas de la ruta exportadora al principio van comenzando a hacer sus pininos, por así decirlo, en mercados locales, ¿no? Chile, Brasil, Ecuador, Colombia, ¿no? Bueno, hace un par de años, prendas de vestir en Venezuela era uno de los principales mercados, formaba parte de los tres principales mercados de prendas de vestir, por ejemplo, ¿no? Venezuela, antes de la crisis económica que estaba y política que está pasando el país, se tenía bastantes ventas de prendas de vestir, que era uno de los principales mercados, ¿no? Entonces, y luego de ahí ya saltaban a otros mercados como Europa, Estados Unidos, que tienen mayor demanda, ¿no? Entonces, es por eso que yo les comentaría un poquito sobre estas empresas que están atendiendo a nivel Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Y bueno, en el Perú, durante el 2023, se atendieron a 900 empresas exportadoras, no solamente no exportadoras, sino exportadoras, en el 2023, a los mercados de Centroamérica y Sudamérica, con un monto exportado entre noviembre, enero, noviembre de este año pasado, de 2.037 millones de dólares, ¿no? Y en el 2022 fueron 1.835 millones de estas empresas, por lo que hemos visto un incremento del 11% en sus exportaciones. Los principales productos que exportamos a Centroamérica y América del Sur están entre ellos el alambre, cobre, ¿no? Manufactura, ¿no? Barra de hierro, acero, placas de Valdivia, y bueno, y en el cuarto lugar, y aunque no está acá, está cacao, ¿no? Que es el mercado de México, y otros de Centroamérica, y Brasil también, ¿no? Uno de sus principales mercados. Entonces, esos son los productos principales, que es manufactura, lo que exportamos bastante a nivel local, a nivel América del Sur, América Centro, y en cuarto lugar, cacao, chocolate. Principales regiones exportadoras, tenemos a Lima, y luego le viene Ica, ¿no? Y luego le viene Callao, ¿no? Esas son las principales regiones que exportan a las regiones del país, ¿no? Obviamente también a Centroamérica y a América del Sur también se le exporta productos agrícolas, ¿no? A Brasil palta, a Chile palta, a México palta también, ¿no? Porque no se abastecen en su mercado. Entonces, y otros productos, ¿no? Como les comenté, a México también y a Brasil chocolate y cacao. Entonces, tenemos bastante lo que es exportaciones de estas tres principales regiones, ¿no? Lima, Callao y Ica. ¿Y cuáles han sido las capacitaciones que han llevado estas empresas? Inspecciones de la FDA de acuerdos comerciales FSM para Estados Unidos, norma de trazabilidad de alimentos, estrategia de internacionalización en la Unión Europea, programa de gestión logística comercial de comercio exterior, ¿no? Entonces, logísticos. El tema logístico siempre va a ser importante atender, como ustedes pueden ver, el tema de la trazabilidad de los productos, el tema de buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos y Unión Europea también han sido principales productos, capacitaciones que ellos han llevado. Listo, entonces antes de pasar a la ronda de preguntas y complementando un poquito a la exposición, ya que aún tenemos un poco de minutos para poder compartirles, PROM Perú y también las capacitaciones tratamos de digitalizarlos lo máximo que podemos. Es por eso que estamos desarrollando e implementando la opción de dar capacitaciones y asistencias técnicas dentro del metaverso.
¿Y qué es el metaverso? Vamos a ver si lo puedo poner para todos, para que lo puedan ver acá. A ver. Ya está. Ok. En el chat acabo de compartir un link donde ustedes pueden ingresar. Si están en una laptop, una celular va a ser más difícil. Pero si están dentro de un laptop, ustedes pueden ingresar a este link de Special, donde nosotros hemos desarrollado lo que es un espacio más digital, ¿no? A ver, voy a compartir pantalla para que ustedes puedan verlo. A ver, un ratito, por favor. Ya veo que hay varios que están adentro. Pero un ratito, por favor, para poder mostrarles. Y para que los demás también se den cuenta un poco de lo que estoy hablando, ¿no? Un ratito, por favor, un ratito. Estoy tratando de compartir mi pantalla. Ahí ya está, listo, compartir. Listo. Sí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Me comentan, por favor, por interno. Ahí está. ¡Wow! Oh, están todos conectándose. ¡Qué genial! Voy a voltear y voy a tomar una foto ya para tener el recuerdo. Imprimir. Listo. Como les comentaba, en PROM Perú también estamos tratando de desarrollarnos y tratar de desarrollar tecnología que nos permita capacitar de una forma más, ¿cómo se podría decir? Que se tenga una mejor experiencia al momento de capacitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos desarrollado aquí lo que es PROM Perú Basadre. Este es nuestro local de PROM Perú Basadre en San Isidro, Lima. Ustedes pueden ingresar. Y en futuro, ¿qué se requiere? ¿Qué se busca? Que se puedan hacer las asistencias técnicas y las atenciones de medios, ¿no? Con tu avatar poder ingresar y recibir las capacitaciones, asistencia. También vamos a tener nuestro auditorio, ¿no? Acá también un ponente puede estar presente con su avatar y puede presentar su pantalla, ¿no? Así como yo estoy presentando mi pantalla a través de Jamboard, entonces el ponente de acá también podría presentar su pantalla, puede comunicarse, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué más? Aparte de brindarte que tú tengas una experiencia más enriquecedora y una mejor experiencia del usuario, ¿no? También me puedo sentar, como se dan cuenta, ¿no? Ahí estoy. Acá puedo ver un ponente o puedo estar yo dictando mi taller, ¿no? Esta plataforma del metaverso no solamente te permite interactuar, ver capacitaciones, talleres, sino que más adelante también se va a implementar todo el flujo de exportación. Dirás, Dani, oye, Dani, no me imagino cómo puede ser que un container vaya, entre aduanas, entre a un almacén y alguien lo revise. Imagínense si ustedes vieran el proceso así como si estuvieran en un metaverso, ¿no? Un videojuego. Ese es un metaverso, es como una versión de un videojuego, pero con la usabilidad para temas educacionales, ¿no? Entonces, ustedes podrían ver el proceso real y con movimiento. Entonces, una cosa es que yo te lo muestre un papel físico. Mira, el primer paso es agente de aduana. Agente de aduana ve tu documento, luego pasa por acá, luego pasa por almacén, luego ves si está canal rojo, naranja, amarillo, ¿no? Pero una cosa diferente es que tú veas todo el proceso. Entonces, tú podrías aprender de una forma más inmersiva todo esto, ¿no? Y bueno, más adelante, cuando ya la tecnología pueda permitirle en tema de costos, porque ya existen. Hay unos eye strike, que es como unos lentes, donde ya tú podrías ver como si estuvieras en el mismo lugar, ¿no? Entonces, allá, para que puedan moverse, si es que entran por primera vez, son con la tecla A, W, D y S, ¿no? A la izquierda, D derecha, W para adelante y S para arriba. Y con el mouse arrastran para arriba, para abajo, ¿no? Entonces, esta es una forma y esperamos este año poder implementarlo y que ustedes puedan disfrutar, y no solamente disfrutar, sino aprender de otra forma más dinámica sobre el tema de exportaciones, ¿no? Y bueno, no solamente se va a aprender la parte de flujo de logístico y de cómo funciona el tema de las exportaciones por la cadena de exportación, sino también la forma aérea, ¿no? Imagínate acá transportarte y estar en el aeropuerto, ¿no? Y tú ves ahí cómo es que suben las paletas, los productos, ¿no? Y cómo suben al avión y todo el proceso tal cual. Entonces, esa es otra experiencia en la que tú puedes aprender. Listo. Eso era lo que deseaba comentarles. Más adelante también esperamos, según vayamos desarrollando también esta plataforma de metaverso, es que hay una persona acá en PROM Perú, ¿no?
que te pueda atender, ¿no? Que tú entres y esté casi sentada y tú le digas hola, ¿no? Porque también eso tiene audio, por cierto, ¿eh? Si tú inicias sesión, en la parte de los tres puntitos de arriba, ahí para que tú hagas una videollamada, para que vea tu pantalla, tu rostro, para que puedas escribirle y acá la persona te pueda atender, ¿no? ¿Sabes qué? Oye, cuéntame, oye, aquí tengo una duda, ¿no? De repente tú no sé, pues estás llamando y no te contestan, o de repente no estás en otra parte de Perú y quisieras que alguien te atienda, entonces acá puedas encontrar más adelante, en ese año, Dios mediante, una persona que te pueda dar información sobre el tema de exportación, ¿no? Sé, también puedes escribir por chat, también en tu chat, ¿no? Etcétera. Entonces, entonces, eso es lo que estamos desarrollando acá en PROM Perú, ¿no? Y esperamos pueda seguir creciendo esta plataforma. Bueno, espero les haya gustado esta experiencia y que más adelante podamos desarrollarlo para que ustedes puedan tener esa forma diferente de aprender las cosas, ¿no? Que es el futuro también. Listo, regresamos a la ponencia y dejamos de compartir esto. Listo. Entonces, antes que se me pase el tiempo, vamos a la ronda de preguntas. Gracias. Qué bueno que les haya gustado. Ahorita sí solamente está full maqueta, ¿no? Del primer piso, pero esperemos que más adelante esté la maquetación al 100% y que haya una persona ahí para atender tus consultas y sea una nueva experiencia en la que tú puedas poder aprender, ¿no? Ah, ya, para ingresar a la herramienta simplemente le ingresas, ahí, no sé. Ingresan al link desde su laptop o computadora. No pueden hacerlo desde el celular. Del celular tendrían que descargar el aplicativo. Entonces, he vuelto a pasar ahí el link. Le dan clic e ingresan, ¿no? Por si alguien no ha ingresado. Actualmente ya está activo, pero las atenciones estamos en coordinación con la subdirección para poder implementarlo a mayor escala. No solamente el tema de que hay una persona que pueda conectarse a ciertas horas para poder atender consultas, sino también que podamos desarrollar lo que les comenté, ¿no? Pero se tiene planificado que para este año, esperemos que para octubre, noviembre, tengamos ya la plataforma del metaverso de PROM Perú en especial con mejoras, ¿no? Con el tema de la cadena logística de exportación, el tanto para, navi para, tanto para barcos y aéreo. Listo, pasamos a la ronda de consultas. Sí, ahorita está desarrollado, bueno, para Nagira, que me está consultando por el chat, ahorita se tiene desarrollado esta versión, que es básicamente, como ustedes pueden ver, la estructura de PROM Perú en Basadre, que está ubicada en San Isidro, Lima. No tiene ninguna interacción más que esa y tampoco hay una persona que está atendiéndote, ¿no? Pero eso porque recién lo hemos lanzado el año pasado, en diciembre. Entonces tiene un mes nomás recién siendo haber sido lanzado. Entonces, durante este año vamos a implementarlo, mejorarlo y obviamente vamos a difundirlo con todos, ¿no? Con toda la base de datos de PROM Perú, por las redes sociales, etcétera, para que ustedes también puedan desarrollar y aprender también por este canal, ¿no? Sí, no, para que tú tengas tu avatar, simplemente guarda este link, inicia sesión con tu Gmail y ya tienes tu avatar. A tu avatar le puedes subir tu foto. Si se han dado cuenta, ya está con mi foto, ¿no? Con mi foto un poquito con pelo más largo. Pero le subes tu foto a tu avatar, ahí tiene una opción que dice usar una foto para tu rostro y tu avatar y sale con tu foto. Ya, hay varias preguntas. Stephanie, no sé si me puedes ayudar porque se me están cruzando todas las preguntas, veo varias preguntas. Stephanie, ¿estás presente? Stephanie, sí se me escucha, ¿cierto? O por favor, confirme por el chat. No escucho a Stephanie, ¿usted la escucha? Ah, ya, yo no la escucho.
Ay, ok. Dicen que sí te escuchan. ¿Ustedes sí me escuchan a mí? No, dice Mariela Merli. Javier dice que no se escucha. En un ratito voy a cerrar esto. Yo no escucho a Stephanie, pero no sé si Stephanie me escucha a mí. A ver, un ratito, voy a hablar por ella por el otro canal, WhatsApp. Oh my God, tengo N mensajes. Ok, unos minutos, por favor, para que Stephanie pueda solucionar, porque creo que es. Ok, ella va a salir y va a ingresar otra vez. A ver, unos minutos y ahí vamos a atender sus consultas. Ok, a mí sí, pero Stephanie no, ya. Ok, ya, muchas gracias. Entonces, vamos a esperar a Stephanie para que ella pueda volver a ingresar y para que ella me ayude con todas las consultas que tenemos en el chat. Y las consultas que no podamos atender, digamos que no sean todas, ya igual, ahí tiene mi correo, por si me escriben a la interna, ponle mi correo y yo los atiendo por ese medio. Hola Dani, ¿me escuchas? Hola, ahora sí te escuchamos. Bien. Ya, no te preocupes, acá voy a buscar todas las preguntas y voy a atender las más importantes o cómo hacen, ¿atiendes todas una parte? Tú me indicas, yo te ayudo. Sí, mira, acá tengo una primera pregunta a ¿Ya? cargo de Daniel Takanga. Nos indica, para estar en la ruta exportadora, ¿solo basta con una declaración jurada de ventas por 150 mil soles? Sí, solamente una declaración jurada de venta por 150 mil soles. Bien. Bueno, hay otra pregunta a cargo de María Ruiz. Nos indica dónde puede encontrar información de posibles proveedores en el extranjero. María, en este caso, nosotros el día de hoy hemos tocado el tema del programa Ruta Exportadora, pero en todo caso, acá te dejo nuestros canales de atención para que puedas tomar contacto con nosotros e indicarte alguna información que pueda ser relevante para ti. Bien, esperamos en todo caso unos minutos más para que puedan ir colocando alguna consulta de tener referente al tema que hemos brindado el día de hoy. A todos nuestros participantes, también indicarles, por favor, que la presentación que ha desarrollado Dani se le va a enviar a su correo electrónico, para lo cual vamos a solicitarles, en este caso, que puedan completar la encuesta de satisfacción, que es muy importante para nosotros. ¿Sí? Esta encuesta está al lado derecho en la parte superior. Hay una consulta o una mención por Rocío Flores. Nos indica las empresas que quieran participar de la ruta exportadora por primera vez, ¿cómo es el proceso? Ah, ya. Sí, el proceso es simple. Escríbeme un correo de ruta exportadora. Igual yo te voy a pasar los requisitos, que es que seas una empresa constituida, o sea, que tengas RUP activo, ¿no? Sea natural con negocio o jurídica, que tenga más de un año de funcionalidad, no tener dudas con ProPerú, que dudo mucho que tengas deudas si eres la primera vez que participas, que tengas un producto exportable, ¿no? No sé, pues, de repente tú me dices, Dani, quiero exportar, no sé, pues, un producto que de repente no priorizamos, miel de abeja, ¿no? Que es o armamento, ¿no? Ya es un producto medio un poco más jalado de los pelos, pero puede ser, ¿no? Entonces, ya eso no, por ejemplo, no podemos, pero sí, de repente, si es otro tipo de producto, manufactura, vestimenta, agro, normal, si se puede vender. Y bueno, que tengas ventas locales, ¿no? O exportaciones. Bien, en este caso, Gladys Enríquez nos consulta si hay algún costo en la participación de algún programa desarrollado por PromPerú. Esencialmente es 0 soles, ¿no? Al menos que hay un tema de implementación ya posterior, o sea, digamos, no sé, hay una asistencia técnica y que ya posteriormente tú tengas que, para mantenerla, ya tenga un costo, pero no es por nosotros, ¿no? Simplemente porque lo tienes que mantener, ¿no? Pero las capacitaciones, talleres, todo eso, son 100% gratuitas, ¿no? Bien, así es como lo menciona Dani, ¿no? Uno de nuestros seminarios, por ejemplo, llevados a cabo el día de hoy, son totalmente gratuitos, ¿no? Entonces, la gran mayoría de servicios que ofrece la institución también son gratuitos. En cuanto a sus consultas sobre regulaciones para la exportación de algún determinado producto hacia algún destino, por favor, les pediría que nos puedan escribir a través de nuestros canales de atención para así poder darle una respuesta más detallada y más específica. Bien.
Sí, bueno, Dani, agradecerte una vez más por la presentación y por todo lo que nos has mostrado el día de hoy de esta nueva herramienta. No sé si de repente tienes algunas palabras finales para el público. Sí, bueno, agradecer a todos los participantes. Creo que hemos llegado a tener 120. También agradecerles por haberse conectado a la plataforma de Special, donde estamos desarrollando este proyecto de Metaverso PROM Perú. Que perseveren. Este es el tema de las exportaciones es un camino, no difícil, pero sí de bastante perseverancia, ¿no? Es un poquito a mediano plazo, largo plazo. Entonces, que sigan perseverando, que sigan capacitándose, y que sigan recibiendo los talleres de asistencia técnicas de PROM Perú, del servicio del exportador, del miércoles del exportador, de las distintas capacitaciones que puedan brindarse, ¿no? El conocimiento es importante y mientras ustedes lo tengan, van a poder seguir avanzando. Eso creo que sería lo más importante y cualquier duda y consulta, ahí tienen mis correos para que pueda yo atenderlos, ¿no? Bien, gracias Dani nuevamente y al público también. Nos vemos en la última sesión del día de hoy, que es Herramientas y Plataformas Digitales de PROM Perú para mejorar tu exportación, que se va a llevar a cabo a las 2 de la tarde, ¿sí? Así que los esperamos. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias.